¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una Tenoch Aventura. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya vamos directamente para el Hudson Yard Park. Nos encontramos en la Gran Central, en el Subway número 7. Vamos a llegar al Hudson Yard Park, así es que vamos a ver qué tal, qué nos podemos encontrar ahí. Ya estamos a la última parada de la estación de tren del Subway para llegar a nuestro destino. Bueno, amigos, pues ya estamos en la estación y vamos a ver este monumento que fue hecho. Más adelante le voy a contar con qué finalidad fue hecho y de qué está hecho, quién lo hizo. Los neoyorquinos de este lado lo llamamos el trompo de pastor, ya que tiene esa forma. Bueno, amigos, pues ya acabamos de llegar aquí a Bissell, aquí en la ciudad de Manhattan, en el Hudson Yard Park. Y bueno, pues suscríbete a mi canal, ya sabes, suscríbete a mi canal para que sigas más contenidos aquí acerca de la ciudad de Nueva York. ¿Qué lugares puedes visitar en la ciudad de Nueva York? Y bueno, pues aquí vamos a andar, ya sabes, con la iguanita, como a la desgracia, por donde sea. La estructura de Bissell es un punto atractivo en la ciudad de Manhattan, en el Hudson Yard Park. Fue construida de acuerdo al diseño británico Thomas Heatherwick. Bissell se eleva 16 pisos y consiste en 154 secciones de escaleras, 2500 peldaños y 84 plataformas para visitantes. Su costo total es de $200 millones. La construcción comenzó en abril del 2017. Para finalizar en diciembre del mismo año. Sus partes fueron fabricadas en Italia y enviadas a Nueva York. Bueno, amigos, pues esta fue la visita de Bissell. Más adelante vamos a hacer otro video para poder subir arriba. Ya saben, como siempre, ahorita que les acabo de decir, está cerrado por cuestión del COVID-19, la pandemia, pero aquí andamos pues visitando. Y bueno, pues deja tu comentario, tu sugerencia, si te gustó o no te gustó. Y bueno, pues vámonos ahora sí directamente hasta el Charging Bull, allá en el Bajo Manhattan, claro que sí, o mejor conocido como el Toro de Wall Street. Bueno, amigos, pues ya voy caminando aquí por Wall Street. Ya casi llegamos al Charging Bull, o mejor conocido como el Toro de Wall Street. Estructura de bronce creada por Arturo Di Modica en el año de 1987.
representando fuerza y poder. Se encuentra situado en el parque Bowling Green, en la ciudad de Nueva York, cerca de Wall Street. Di Modica gastó sus ahorros para crear y situar el toro después de la crisis bursátil de 1987. El 15 de diciembre de 1989 llevó la estatua frente a la Bolsa de Nueva York como regalo de Navidad para los ciudadanos de la Gran Manzana. Gracias, espero que les haya gustado este recorrido de conocer pues el Beisel Hudson Yard Park y también el Charging Bull, que es el toro de Wall Street. Espero que les haya gustado y quiero mandar un saludo a todos mis seguidores. Gracias, gracias, mil bendiciones, Dios les bendiga y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.